Dime algo, Doc. ¡Oh, Dios mío! ¡Doc! ¡Doc! Se busca a este hombre, señora. Dan $200 por su cabeza. ¿Le ha matado por dinero? Él robó un banco por dinero. Eso fue hace 8 años. Ya no es un forajido. Ahora ya no. Usted es peor que un forajido. ¡Canalla! Yo no puse precio a su cabeza. Solo voy a cobrarlo. John Pike, cazador de recompensas. Un hombre cruel y despiadado que ha olvidado el sentido de la humanidad. Pero pronto va a recordárselo. El revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. Orden de ejecución. ¿Qué tenemos aquí? Me llamo John Pike. Este era Douglas Ward. Se le buscaba por atracar un banco. A Doug Ward vivía aquí cerca. Nunca causó problemas. Bueno, ya no los va a causar. Es increíble. Los cazarrecompensas me revuelven las tripas. La ley es la ley, Sheriff. Yo trabajo dentro de sus límites. Está bien, vamos dentro. Le autorizaré el cobro. Vamos, habla ya. Veo tus 10 y subo 10 más. Maldición. Es mucho para mí, Brody. ¿Tú vas? Paso. Vale. Marie, cariño, yo te pago el doble por el doble de lo que le haces a él. Oh, sí. Espera, así no. He dicho que quiero el doble. Así. Eso está mucho mejor. ¡Hey, Johnny! ¡Ven aquí! Te veré luego, nena. Has liquidado a ese tipo en nuestras narices. No sabíamos que se le buscaba. A mí el dinero no se me escapa, Joe. Por eso eres el mejor. Una bonita pistola, Johnny. ¿Me dejas verla? Solo hay una forma de que toques esta pistola, Ed. Y no precisamente pidiéndomela.
Eso me recuerda a un tipo que cacé en Denver hace un par de años. Le pregunté si me dejaba ver su pistola y él amablemente me la dio. Le maté con ella. Me llevé la recompensa, sin disparar ni una sola de mis balas. ¿Quieres jugar unas manos, Johnny? Parece que estás de suerte. No, hoy no tengo ganas de matar a ningún tramposo. Y además, tengo otros planes. Hola, señorita. ¿Bailamos? Ah. ¡Eh! Déjame un poco de agua. ¿No tenías un cliente? También tenemos que refrescarnos. Permíteme, Marie. ¿Es que no te desnudas nunca? Oh, a veces, señora. Otra semana con este calor y la gente va... Esa arma. Este hombre es Han Bemis, buscado en 3 estados. ¿Y qué me dice de ese joven de ahí? Un transeúnte inocente que estaba en la línea de fuego. Sería un transeúnte para usted, para nosotros es Ben Morrison. ¿Quién? Muy pronto lo sabrá. Mientras tanto está detenido. Eso ha sido un accidente, sheriff, y tengo que cobrar la recompensa que he ganado por Bemis. Eso ya lo veremos. Yo siempre opero dentro de la ley, sheriff. Thank you.
habíamos puesto en el establo, señora Morrison. Supuse que querría arreglarlo todo personalmente. Necesito ver a mi hijo. ¿Quién ha hecho esto? El hombre de la celda. Se llama John Pike, un cazarrecompensas sin escrúpulos. ¿Y me dice que fue un accidente? Eso parece, según los testigos. Iba siguiendo a un forajido, un tal Bemis. Hubo disparos y uno de los suyos le mató. No es un accidente que viniera al pueblo con la intención de matar. Es tan responsable como si hubiera venido a matar a Ben. Y debe pagar por lo que ha hecho. Habrá un juicio, señora. Desde luego. Por favor, déjeme a solas con él. El juicio será a las 10 de la mañana. No sé por qué se molestan, sheriff. Yo no quería matar a ese chico, Morrison. Pero no le importa mucho, ¿verdad? Mi profesión es dura, sheriff. A veces mueren inocentes. ¿Y le gusta? Sí. Los hombres que busco están fuera de la ley. Me gusta cazarlos. Y ver en sus ojos el miedo cuando saben que les ha llegado la hora. ¿Y no le preocupa poder verse un día en su pellejo? En absoluto, sheriff. Yo sirvo la ley, no la violo. Según este tribunal, la muerte de Ben Morrison fue una casualidad. No se puede considerar a John Pike responsable de la misma. Y por lo tanto, será puesto en libertad inmediatamente. ¿Una casualidad? ¿Una lamentable casualidad? Me temo que sí. Ese hombre mató a mi hijo. Pero también mató a Bemis, sí, en este pueblo. Eso significa mucho. Entonces está libre. Es la ley, Catherine. Puede que sea la ley. Pero no es justo. Buenos días, señora. Vengo a que me dé mi arma, sheriff, y una autorización para cobrar la recompensa de Bemis. Usted mató a mi hijo. Señora, su hijo estaba en el peor lugar, en el peor momento. Haré lo que sea necesario, pero va a pagar por esto. ¿Me está usted amenazando? No es solo una amenaza. Está bien, vamos, acabemos con su papeleo. Un día sabrá lo que se siente cuando se tienen los días contados, señor Pike. ¡Disparado!
Maldito hijo de perra. Me habrá confundido con alguien. Whisky. Bien grande. De acuerdo. Se está haciendo muchos enemigos, señor Pike. Es que ahora su cabeza tiene un precio. ¿Puedo saber de qué hablas? Catherine Morrison, la dueña del rancho Morrison, ha ofrecido $1,000 por usted. Muerto. No se habla de otra cosa. ¿Pero por qué? Por el accidente de su hijo. Ah. No es legal poner precio a un hombre por algo así. Ella no piensa. El dinero tiene sus leyes. Los pistoleros de 4 estados quieren ese dinero. Señor, necesito un lugar para dormir. Mi saludo, señora. Solo puedo ofrecerle el granero. Me basta. Le pagaré $2. No hace falta. Esto no es un hotel. Muchas gracias. El sheriff Light, señora Morrison. Buenos días, sheriff. Señora. ¿Puedo ofrecerle un té helado? No, gracias, señora. ¿Qué pasa? ¿No se encuentra bien? No. Solo es el calor. ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, señora. Por favor. Se trata de la recompensa que ofrece por la cabeza de Pike. Sí, ese rumor también ha llegado a mis oídos. Es ilegal ofrecer dinero por la muerte de un inocente. La palabra inocente y el nombre de Pike no tienen relación. Eso no se lo discuto, señora Morrison. Pero según la ley es inocente y tiene derecho a protección. Según usted, ¿qué podría ser más justo que su muerte? Será acusada de asesinato si paga al hombre que mate a Pike por la recompensa. Ya le he dicho que es solo un rumor. ¿Qué me aconseja que haga al respecto? Le sugiero que desmienta el rumor. Señora. No muevas un músculo, Johnny. ¡Brody! ¡Griffin! Llegáis a tiempo de comer. Tira el arma. Muy despacio. ¿Os importa contarme a qué viene esto? ¿No lo has oído, Pike? Eres lo más valioso que camina sobre 2 patas. Lo he oído, sí. Pero va contra la ley. Solo es el delirio de una loca. Su dinero es bastante real. ¿Vais a matarme? Nada personal. Creía que éramos amigos. Pero es amistad. No vale $1,000, ¿o sí? Pike,
Estás más muerto que el pescado de ese palo. Esperad. Os ofrezco un trato. ¿Tú dirás? Os daré el dinero de mi última recompensa. Eso suena bien. No tan deprisa, Griff. Tú espera que nos lo dé y luego lo matamos. Trato hecho. Bueno, ¿dónde está? Lo tengo ahí, dentro de mi alforja. Vigílale. Es cierto, aquí está el dinero. Así que nuestra amistad no vale $1,000, ¿eh, Brody? No vale ni 10 centavos. Hola, María. María. ¿Pasabas por aquí, Pike? Necesito un lugar para recuperarme. Han pasado 6 años, cerdo. María, no puedo más. Está bien. Será mejor que pases dentro. Este sitio está muy bien. Sí, no está mal para una chica de salón. ¿Es eso? No. Quiero decir... ¡Pike! Dios mío. No me gustan los misterios, Sheriff. ¿Para qué me ha traído aquí? Para que eche un vistazo a lo que ha ocurrido por poner precio a la cabeza de Pike. ¿Quiénes son? Dos estúpidos que se tomaron en serio su oferta. ¿Los ha matado Pike? Probablemente. Eran cazadores de recompensas. ¿Cómo no iban a intentar conseguir los $1,000? ¿A dónde quiere llegar? La tentación del dinero está causando muerte, señora Morrison. ¿Es eso lo que quiere? Usted sabe lo que quiero. Pues le diré algo. No está tomando el camino adecuado. Es posible. Entonces buscaré otro camino. Haré público que retiro mi oferta por la cabeza de Pike. Esa es una buena decisión. Parece que ya estás mejor, aunque no lo merezcas. ¿Es una herida grave? Solo superficial. ¿Cómo tiene tanta suerte alguien como tú? No tengo demasiada últimamente, María. Ya, eso he oído. Una señora quiere tu cabeza. Las noticias vuelan, ¿verdad? A muchos les tentará ese dinero. ¿A ti también? Por dinero no te mataría. Sí, por despreciarme. Nunca te prometí que lo nuestro fuera en serio. Nunca. Quédate hasta que puedas volver a montar. ¿Y bien? La medicina tiene sus limitaciones y... ¿Y ya ha hecho todo lo que podía? La enfermedad se ha extendido. Lo siento, pero... ¿Cuánto me queda? Yo no haría planes para Navidad. Le agradezco que haya venido.
Señor Rule. Gracias por venir. ¿Señora? Sé que conoce al asesino, John Pike. Puede ser. Supongo que sabe que quiero verlo muerto. Según dicen, ha retirado la oferta que hizo. Así es. No hay muchos hombres capacitados para acabar con John Pike. Es el mejor cazador de recompensas. ¿Y qué hay de usted, señor Rule? Es hora de que deje de ser el mejor. Estoy dispuesta a pagarle esa recompensa si esto queda estrictamente entre usted y yo. ¿Le interesa? Sí, señora. Buena caza, señor Rule. ¡Qué maravilla! Tú sí que sabes tratar a un hombre. Hace mucho tiempo que no estoy con nadie. Siempre he sentido cierta debilidad por ti, Pike. Aunque seas un bastardo. Me iré mañana temprano. No me quedaré aquí mucho tiempo. Cuando resuelvas lo tuyo, ¿vas a volver? No lo sé. Nunca pienso en el futuro. Bueno, esta casa no es gran cosa, pero... podría ser un buen hogar para los dos. ¿Te parece gracioso? La idea de convertirme en un destripaterrones, no sé. ¿Quieres que acabe criando cerdos? Hablo de una vida en común. Ya, pues no me interesa tu vida en común. No puedes darme más de lo que ya tengo. Vida en común. No cuentes conmigo. ¿Echo un vistazo dentro, Joe? No te molestes. Se ha ido. ¿Cómo lo sabes? Se le nota en la cara. Yo diría que se dirige al sur. Os lleva mucha ventaja. Pike va a tener que atravesar un territorio bastante hostil. Pobre diablo. Aficionados.
¿Qué es ese, Joe? Maldita sea. Parece que alguien no se enteró de que habían retirado la recompensa. Entonces, hemos venido aquí para nada. Espera. Este no es Pike. ¿Cómo lo sabes? Porque esta... no es su pistola. La pistola de Pike es una maravilla. No ha sido capaz de separarse de ella. Y ese ha sido su error. Te estoy viendo. Dispararé. Sal de ahí con las manos en alto. No dispares, señor. Acabarán matándote, muchacho, si te acercas así a la gente. Mi padre me ha mandado a cazar conejos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo hago las preguntas, chico. Estas tierras son de mi padre. Y no son buenas para acampar. Pues a mí me valen. ¿Es usted un forajido? ¿Te parezco un maldito forajido? Te he hecho una pregunta. Parece como si estuviera huyendo. No está haciendo fuego y daba la impresión de que se ocultaba. Para que lo sepas, soy un hombre de la ley. Y persigo a una banda. Son ellos los que huyen, no yo. Pues si quiere cogerlos por sorpresa, mejor póngase contra el viento o dese un baño. Te doy $1 por un conejo. Quédese su dinero. Le hará más falta que a mí. Lárgate antes de que pierda la paciencia. ¿Me recuerdas, Sheriff? No tiene buena cara. Uno acaba así cuando todo el mundo intenta matarle. ¿No se ha enterado? La señora Morrison publicó que retiraba la recompensa. Eso dígaselo a Joe Rule. Él y sus amigos llevan días pisándome los talones. ¿Dónde están? Supongo que llegarán al pueblo en cualquier momento. Lo que pasa, Sheriff, es que no puedo seguir huyendo. ¿Qué se siente, Pike? ¿Eh? Usted me dijo que le gustaba ver el miedo en los ojos de sus víctimas cuando sabían que el juego había acabado. Yo siempre he respetado las leyes. Bueno, no salga del pueblo. Rule no puede matarle delante de testigos. Y yo hablaré con él cuando venga. Señor Rule. ¿Qué hay, Sheriff? Eso depende. John Pike ha estado aquí. Me ha dicho que intentan matarle. Pike no vale ni un centavo desde que esa señora cambió de idea. Además, ¿tenemos aspecto de querer matar a alguien? Así que solo están de paso. Dormiremos en el hotel. Quiero una cama blanda para variar. Si matan a Pike, serán juzgados por asesinato. Abuelo, necesito una habitación.
Un solo grito y será lo último que hagas. Tú y tus buitres debéis tener muchas ganas de matarme. Solo es un trabajo, Pike. Se ha retirado la recompensa. No era legal. Ya, pero la señora quiere verte muerto. ¿Te ha contratado para matarme? Un contrato privado. ¿Te habrías negado tú? Cometiste un gran error al decir que sí, Joe. Pues mátame. Entonces la recompensa será legal. ¿Cuál es tu parte de los 1000? 500. La otra mitad para mis muchachos. Hay más de $500 en estas alforjas. Son tuyos si te largas de aquí. Puedes ganar lo mismo sin tener que asesinar a nadie. ¿Cuál es el truco? No soy un conejo, Joe. Y no quiero vivir como un conejo. ¿Hay trato o no? Por mí no hay problema. Pero la señora Morrison puede contratar a otro Johnny. Es hora de que haga las paces con ella. Sabía que acabaría viniendo aquí si aún seguía vivo, señor Pike. Cuida muy bien esas tumbas. Mi difunto marido quiso que le enterraran aquí, en nuestra propiedad. Y yo esperaba estar con él antes que nuestro único hijo. Señora, yo no maté a su hijo. Fue un accidente. En el juicio quedó bien claro. Yo no cometí ningún crimen. Para usted no hay diferencia entre el bien y el mal, señor Pike. La suficiente para saber que lo que está haciendo está mal. Contratar a pistoleros para matarme. A hombres como Joe Rule. Que por desgracia ha fracasado en su misión. Así es, señora. Pero hay muchos pistoleros en esta región. Antes o después, alguno de ellos hará el trabajo. ¿Por qué cree que he venido aquí? Para matarme, supongo. ¡No, maldita sea! Para que entre en razón y acabar con todo esto. ¿Qué es para usted entrar en razón, señor Pike? ¿Perdonarle la vida? Siempre he vivido dentro de la ley. Sí, he matado a muchos hombres. Pero a todos los buscaban por criminales. Y yo no soy igual que ellos. ¿Ni siquiera se da cuenta de lo aborrecible que es lo que hace? No tiene nada de malo. La ley ha puesto precio a esos hombres. Y yo solo le consigo lo que está buscando. Así que deberíamos admirarle. Me da lo mismo lo que piense de mí. Lo que quiero es que me deje en paz. No puedo hacerlo, señor Pike. Como usted no puede perdonar a sus presas. Tenemos que resolver esto. Usted dijo que no iba a matarme, señor Pike. No es esa mi intención. Pero le juro... ¿Quiere verme muerto? ¡Hágalo! Esta es su oportunidad. ¿O no quiere hacer el trabajo sucio? Pues yo sí. Y lo haré. No malgaste sus balas. Ya me estoy muriendo. Solo me quedan unos meses. Entonces me libraré de usted. Así es. Pero antes de morir, quiero que sepa cuánto le odio por lo que hizo. ¿De verdad cree que me importa? Me quedan 3 meses, señor Pike. Pero renunciaré a ellos a cambio de que se haga justicia con mi hijo. Thank you.
Se busca John Pike. La ley y la justicia no son siempre lo mismo. A veces, la diferencia la establece el revólver maldito.